Bienvenidos a las deportivas de las mañanas del 56. Señores, plato fuerte en todo lo que es el deporte. Se ha movido la coctelera. Increíblemente, a nuestro camarógrafo está hoy de risita. Está que la risa se le ve de oreja a oreja. Porque las posiciones del béisbol de las grandes ligas están de espanto y brinco. Pero vámonos primero con la NFL, que ayer no pude traerle las imágenes. El señor director tiene unas imágenes ahí de la NFL. Ese fue el Monday Night. El juego de... se empató. Terminaron ganando ese encuentro 31-25. Vámonos, señores, a la NBA. Señor director, la NBA está en su pretemporada. Ahora se dice que Ben Simmons se decidió, aparentemente va a entrar a jugar con los 76 y no va a haber cambio. Póngamelo las imágenes del juego de ayer, donde el nuestro Carl Anthony Towns está comenzando su pretemporada a todo vapor. Y ustedes saben que, como dicen por ahí, tope no es pelea. Esto es midiendo esquemas, reorganizándose, poniendo en ejecución todo lo que es la ofensiva del equipo y poniendo en ejecución también las defensas de cómo va a ser el esquema defensivo de cada uno de los equipos de la NBA. Señor director, tenemos las imágenes ahí de la NBA. Entonces Ben Simmons se decidió y aparentemente va a entrar a juego con su equipo. No sé lo que está sucediendo con ese muchacho. No quiere jugar. No sabemos qué problema tiene él y la gerencia del equipo. No sé. Mire, estas son las 10 mejores jugadas de la semana. Miren qué pase. ¡Uf! ¡Excelente! La número 9. Chequen esta jugada, señores, de engaño. Un pase entre tres. La canasta. La número 8. ¡Tapón! Lo borraron en el aire. Excelente defensa. Ese muchachito Ben Simmons, no sabemos qué es lo que le está sucediendo, pero él no quiere jugar con su equipo. No quiere entrar a jugar. Ya aparentemente lo convencieron, va a entrar, dijo que sí, que va a comenzar en esta misma semana a practicar, va a entrar en la pretemporada a jugar, pero él está como un poco desanimado con el equipo de los 76. Vamos a ver qué ocurre ahí. Miren a Ben Simmons ahí, a Joel Embiid con un tremendo donqueo. Miren esta jugada. Esa no fue de tres, no. Esa pudo haber sido de seis. De media cancha. La número 3. Miren esta también. Esta fue de 4. ¡Uf! Con tablero y todo. Faltando segundos para vencer el tiempo de tiro. ¡Chus! La número 2. Otra jugada en el aire. Tapado. Excelente. Señor director, vámonos a las imágenes del béisbol de las grandes ligas. Porque aquí está Rudecindo desesperado. Está de espanto y brinco para ver cómo fue que su Boston pudieron venir de atrás. Pero vámonos primero con el juego de los cerveceros de Milwaukee. Este juego de los cerveceros de Milwaukee, señores, pasó 3-0. Donde se dio varias vicisitudes. Y en una, los cerveceros tenían jugadores en posición anotadora. Le tocaba batear al lanzador de Milwaukee. Pegó con el... miren qué jugada, mire. ¡Uf! Ahí cuando chocó en el piso el equipo de Atlanta en ese... porque Freddy Peralta metió el brazo. ¡Uf! Sacó el cero. Miren qué sucede en esta entrada
para cerrar el quinto. Dos jugadores en posición de abotar. Jock Peterson vino desde los Dodgers, pero así terminó el juego. 3-0. Increíble. Ya ese juego quedó ahí. No pudieron hacer más nada. Miren el juego ahora de los Dodgers. Miren. ¡Uf! Mark Scherzer, señores. Un juegazo estaba pichando. Su único error. Evan Longoria. Galleta. Ese juego pasó 1-0. Scherzer ponchó 10. Increíble, señores. Así están las cosas. La serie se pone 2-1 a favor del equipo de San Francisco. ¡Uf! Increíble. El único error de Scherzer. Señores, este juego fue de espanto y brinco. Vámonos ahora a lo que espera Rudecindo con ansia. Ah, mire, espérense. Déjamelo ahí, señor director. Se me estaba olvidando decirle que ese señor de matching, la máquina, Albert Pujol, 2 turnos, 2 hits, empezó jugando en la primera base. En su segundo hit, el equipo quería hacer carrera, ponen un corredor emergente y lo sacan de juego. Señores, excelente la labor de Albert Pujol, la máquina. 2 turnos, 2 hits. Hizo su trabajo. Pero el manager Robert lo cambió porque en verdad las condiciones de Albert para correr no son las mismas. Ahora vámonos al juego de Rudecindo. Rudecindo. ¡Uf! Rafael Devers, galleta. Están hablando de que Samaná, 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 señores. Rafael Devers vive en Santo Domingo Este. Específicamente, Vivienda Santo Domingo. De Invivienda para el Mundo. Jonrón descomunal de 3 carreras. Pero esto no se queda ahí, señores. En ese inning, los Medias Rojas de Boston hacen 5 carreras. 5 anotaciones. Ese juego tuvo varias aristas por donde cortar. Porque vinieron de atrás y empataron 5-5. Miren aquí el turno donde conecta doblete impulsador de la 5ª carrera. El juego se pone 5-0 en el tercer episodio, señores. Pero qué va, los Reyes de Tampa, el cubano a Rosarena. Increíble. Ayer el nuestro Franco hizo un error que por suerte no se convirtió en carrera, en un tiro malo a primera, pero no llegó a más. Este juego terminó 6-5 por este elevado, señores. En el 9º episodio viene anotando Santana la carrera de la victoria. Boston, nadie lo daba favorito, señores. Nadie. Y Boston está compitiendo por el banderín de la Liga Americana, esperando. Ahora Boston está esperando. ¿Quién cruza de la otra serie? Sentadito. Calladito. Calladito. Increíble, señores. En una entrevista que se dio Rafael Devers al compañero Jansen Pujol, eso fue hace tiempo, antes de que la liga estuviera en su apogeo, él le dijo a Jansen Pujol en esa entrevista que yo pude ver, que Boston, nadie cuenta con ellos, pero que Boston va a estar en la final. Dijo Rafael Devers. Señor, y ahí está Boston. Está Boston compitiendo.
increíble Boston. Así está el béisbol en lo que sigue presentando las jugadas. Miren ahí el error de Wander Franco, pero no convirtió, no fue peligro esa, en ese inning. Miren la jugada aquí de doble play, out, y el out en tercera, que fue muy cerrada y no se puede decir nada. Miren aquí la postemporada cómo va. Boston gana su serie 3-1 a Tampa Bay. Solamente espera quién gana de Houston y Chicago. El juego se suspendió anoche, va a continuar hoy. Del otro lado, la serie está 2-1 a favor de San Francisco. Y la otra serie de la Liga Nacional, Atlanta, está liderando 2-1 a Milwaukee. En Noticias del Patio, Félix Fermín está en ruta en una marca histórica en victorias en Lidón. Es uno de los managers más longevos que tenemos en el béisbol dominicano. Tiene muchos años dirigiendo las Águilas. Dirigió los Gigantes también. En un juego de postemporada, los Toros vencieron a las Estrellas Orientales. Rudecindo, yo sé que tú estás contento porque ganaron tus votos, pero no me voté así. ¿Qué te pasa, Rudecindo? ¿Y qué fue? Señores, hasta aquí las deportivas de las mañanas del 56. Pásenla bien, protéjanse que va a continuar la lluvia. Pásenla bien y sigan ahí, que todavía nos queda mucho más aquí en las mañanas del 56. Bye, bye. Bye, bye.